Más información y sobre el trabajo de los concejales. Hay un proyecto presentado por el Bloque Juntos para tratar en sesión sobre el acceso a Magdala y también una actividad que se va a estar desarrollando en el marco del primer foro de medio ambiente de CARVAP. Vamos a hablar de esto con el concejal de Juntos, Ignacio Arteche, que ya está en línea. Ignacio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Muchas gracias a ustedes por llamarnos y por estar siempre al tanto de lo que vamos haciendo. Ignacio, bueno, dentro de los proyectos presentados para tratar en sesión, hay uno importante del que mucho se ha hablado y tiene que ver con el acceso a Magdala. Sí, correcto. La semana estuvimos visitando la localidad de Magdala con un par de más de concejales del equipo y, bueno, estuvimos hablando ahí un poco con los vecinos de las necesidades que tiene el pueblo y, bueno, uno de los principales es el acceso a la localidad, viste que se encuentra en un mal estado y sin iluminación. Uh-huh. Entonces, un poco la idea, bueno, vamos a presentar el miércoles que viene en la sesión un proyecto para que se le haga un mejorado y se ilumine el acceso a más largo. Tiene mucho tránsito, digamos, entre gente que viene de Girondo y sale a la ruta 86, entonces según los vecinos dice que tiene mucho tránsito y, bueno, en caso no es hoy el tema de las lluvias y todo eso, se hace inaccesible. Bien, bueno, en varias oportunidades ya se ha reclamado por esta situación. Sí, es correcto, pero bueno, vamos a insistir, porque la verdad que, o sea, es una localidad chica del partido de Peguajó, pero también se merece el mismo trato que todas las localidades. Eso por lo menos es la forma que tenemos nosotros de pensar. Todos tenemos los mismos derechos. Bien. Ignacio, por otra parte, como decíamos, también vas a estar participando de este foro de medio ambiente de CARVAP. Sí, correcto. El miércoles 26 se hace el primer foro de medio ambiente que está organizando CARVAP, tanto para, digamos, productores, es totalmente gratis, están todos invitados, lo único que hay que hacer es registrarse en la página de CARVAP, que es www.carvap.org, y, bueno, va a ser un foro de todo el día, del cual se va a hablar de varios temas, como, por ejemplo, las tendencias hoy, la eficiencia de las aplicaciones, la legislación, el conocimiento, las políticas públicas. Va a haber sobre el tema de políticas públicas muy interesante, el caso de Tandil, va a estar Juana Cabreta, en el caso va a estar el partido Villegas, está el licenciado Dorna, Baradero, va a estar Bruno Violi, y en la provincia de La Pampa, que ya será hecho una ley, va a estar Tomás Álvarez y María Laura Trapaglia. Va a durar de 8:30 de la mañana y es hasta las 17:30 horas. Lo que la gente de Tenque nos está solicitando es, por favor, se inscriban, porque va a haber un almuerzo, un break, y para tener bien organizado con los bien. Ignacio, bueno, seguramente estaremos hablando a tu regreso de esta actividad, por supuesto, y como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Sí. Una cosita más sería que el foro este se va a realizar en el Trenquelauque, en Pueblo Cruz, en Por Jardín, 500, es el lugar. Pero bueno, cualquier cosita se pueden comunicar con nosotros o con la sociedad rural, que ahí le damos más información. Y ahora les voy a mandar a ustedes el flyer que nos mandaron como para que tengan toda la información y la pueda publicar en la red de ustedes. Bien, bien. Así que bueno, no sé, ¿alguna otra duda? No, está bien, muchísimas gracias como siempre y bueno, estaremos en contacto para hablar del resto de las actividades. Dale, cuando quieras. Que tengas buen día, hasta luego. Para todos. Gracias a todos.
Bueno, Ignacio Arteche es concejal de Juntos, hablando del proyecto que presentaron para pedir mejorado e iluminación en el acceso a Magdala y también anticipando su participación en el primer foro de medio ambiente de Carvap.